saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Estoy en el cementerio civil de Ponce. Estoy frente a la tumba de Héctor Lavoe, cantante ponceño. Le decían el cantante de los cantantes. Fue una de las estrellas de Fania y nos dejó un inmenso legado musical a todos los que adoramos la cultura puertorriqueña. Y este caballero, que durante muchísimos años nos entretuvo con su música, que por muchísimos años nos entretuvo y nos hizo felices a nosotros con su buen sentido del humor, ahora descansa en este lugar a petición suya. Cuando falleció en 1993, fue enterrado en la ciudad de Nueva York, pero sus deseos eran que fuera enterrado en Ponce junto con su hijo. Aquí también yace su esposa Puchi y su hijo Héctor Pérez. Y este caballero nos deja un inmenso legado musical a todos nosotros que hemos sido parte de la época de las despedidas de Fania. Y a mis estudiantes de Historia de Puerto Rico, les doy la más cordial bienvenida a este curso de Historia de Puerto Rico, en donde yo pretendo hablar de no solamente de las grandes hazañas de nuestros patriotas y de las personas que nos dejaron un inmenso legado de historia, sino que también vengo a hablarles sobre la realidad de nuestra cultura puertorriqueña, sobre nuestra realidad como puertorriqueños y las cosas que han pasado que nos han distinguido como puertorriqueños. Al igual que Héctor Lavoe, que yace en esta tumba, han sido muchísimos los puertorriqueños que nos han dejado un hermoso legado musical, histórico y personal. Yo les exhorto a todos ustedes que, aparte de este video que les ofrezco a ustedes, también busquen en internet, lean revistas y busquen más allá de lo que nosotros los maestros de historia les enseñamos. Porque la historia no es simplemente lo que se enseña en el salón. La historia ocurre todos los días y todo el tiempo. La historia ocurre constantemente mientras el mundo se mueve. Y al igual que Héctor Lavoe y muchísimos grandes próceres que están enterrados en este camposanto, también usted puede hacer la diferencia si usted se esfuerza y usted lucha por ser mejor ser humano. Desde el Cementerio Civil de Ponce, Puerto Rico, y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.